Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por venir a este nuevo programa de Romper Redes, el número 10. Y ahora pues con otra personalidad de Michoacán, con otro, pues, ¿cómo les dijera? Gran jugador del fútbol profesional de nuestro estado, michoacano por cierto, a quien le doy la bienvenida. Ya estamos listos para empezar con el programa. En un momento más se incorpora a Heriberto Ramón Morales, está aventando una cascarita por allá, pero ya ahorita viene. Vilchis se acaba de salir, pero ya estamos listos aquí para esta transmisión. En un programa, Vilchis, antes de presentarte, en el que hacemos un reconocimiento, pues una muestra al público, a las nuevas generaciones, a las antiguas generaciones, de gente que ha trascendido a nuestro estado o que ha tenido un paso importante en el mismo. Por eso te estamos invitando en esta ocasión a nuestro programa Romper Redes, a lo cual te agradecemos que hayas aceptado esta invitación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a toda la gente de aquí de Morelia, toda la gente de Michoacán que nos ve. Muchas gracias por este reconocimiento, este pequeño reconocimiento hacia mi persona. Te lo agradezco de corazón, orgullosamente michoacano y tacuarense, y pues aquí estamos un ratito para platicar un poco de mi vida, ¿no? Bueno, y tenemos fondo de porra allá atrás, pero bueno, estamos aquí en un partido en este momento. Vilchis, platícanos un poco, no te conocemos, tu paso por Monarcas Morelia, últimamente en Alebrijes, que me platicas un poco, ¿cómo inicias en el fútbol? ¿Qué te lleva al fútbol? Como todo joven, me imagino, tuviste ilusiones, tuviste un inicio en algún llano, en alguna cancha. Platícanos un poco de cómo te inicias. Sí, la verdad que el gusto por el fútbol lo tomé desde pequeño, desde muy pequeño. Yo lo que recuerdo era que todos los días andaba con un balón de fútbol por todas las calles. La gente de Zitácuaro, que me recuerda, que me conoce desde niño, sabe que yo desde niño andaba por todos los campos de mi lindo Zitácuaro. Posteriormente, la verdad que mi padre fue uno de los primeros, de las primeras personas que me impulsó para yo seguir por este camino del fútbol. Y gracias a él, gracias a mi familia, a mi madre, a toda la gente que me apoyó en Zitácuaro, me inculcaron y me incliné más por el deporte, por el fútbol, y no me inculqué por las drogas, por el alcohol o por andar en malos pasos, ¿no? ¿En qué equipos jugaste? No sé, habrá alguna liga municipal ahí en Zitácuaro. ¿Dónde empezaste tu carrera y quién o cómo te impulsaste ya al fútbol profesional? Tenía más o menos como 6 años cuando un vecinito de mi casa me invitó a participar en un equipo que se llamaba Mexiquito, en la liga del Salesiano de allá de Zitácuaro, Michoacán. Y fui y mi primer gol, recuerdo que fue un autogol. Y yo llegué bien contento, como todo niño: papá, metí un gol. Pero pues todos le dijeron que había sido un autogol. No me veo portería. Y mi padre me empezó a entrenar, me empezó a inculcar, te repito, el fútbol. Fue un ADN que traíamos desde niño, yo desde niño, mi padre desde niño. Mi padre quiso ser futbolista, él no lo pudo ser y se inculcó para apoyarme en el sueño tan hermoso que tengo, ¿no? ¿Cómo incursionas ya al profesionalismo? ¿Hiciste alguna visoría? ¿Te vieron? Después de recorrer todas las ligas de Zitácuaro y sus alrededores de Zitácuaro, después de recorrerlas, me invitan a hacer mi primera prueba profesional aquí a Monarcas. Entonces, y vine, creo que ese fue mi primer descalabro, como en busca de mi sueño, fue mi primer descalabro porque pasé todos los filtros y no logré acomodarme esa ocasión. Y me regreso a tu pobre casa, Zitácuaro, Michoacán. Gracias. Y me regreso y sigo intentando, sigo trabajando. Me voy a probar suerte al América. Y en América estuve 2-3 meses igual. No me logro posicionar en el América. Me regreso y juego en tercera división en Zitácuaro. Y ahí fue donde yo vi mi potencial en tercera división. Porque a mi corta edad que tenía, hacía mucha diferencia al lado de mis compañeros, de todos los jugadores. Y decido meterme de lleno a lo que es el fútbol y no bajar los brazos, porque el camino era muy duro y muy largo, ¿no? Estás en tercera división. Luego, ¿hacia dónde se dirigieron todos tus esfuerzos? Después de estar en tercera división en Zitácuaro,
Me hablan unos entrenadores que estaban aquí en Monarcas, que me conocían ya. Un amigo les da mi número de teléfono y me marcan. Fue algo muy chistoso porque me marcan y pregunta el profesor Memo Arciga. Preguntó por... El amigo Memo, saludos. Saludos, a Memo. Profe Memo, lo estimo mucho. Preguntó por Rodolfo Vilchis, pero mi padre también se llama Rodolfo Vilchis. Y mi padre no vivía conmigo, vivía en Estados Unidos. Entonces mi madre reacciona y dice, no, él no está, él no vive aquí. Y mi compañero me marca y me dice, te están hablando de Monarcas, te están hablando. Contesto yo y ya es como se da el venir otra vez nuevamente a hacer pruebas aquí a Morelia. Y esa ocasión ya venía a hacer pruebas, pero con la segunda división en ese entonces. Era segunda división y gracias a Dios con el profe Memo Arciga me dejan en segunda división. Mi primer entrenador aquí fue el Tachi. Y él fue el que me dio la oportunidad junto con el profe Memo Arciga para quedarme aquí en Monarcas y demostrar mi potencial en Monarcas, ¿no? ¿Eso a qué edad fue? Fue como a los 16 años, iba a cumplir 17 años más o menos, 16 y medio. Yo llegué aquí un 7 de junio, fue cuando me registraron un 7 de junio. Sí, Memo Arciga, un gran formador, una persona, mis respetos. Fuimos compañeros en la Liga del IMSS aquí de directivos y luego ahí nos vimos en el transcurso del fútbol mucho tiempo. Oye, Vilchis, me imagino que esa noticia ha sido las mejores de tu vida, ¿no? Que te hayan hablado. Sí, claro, te repito, fue algo muy chusco porque si mi madre hubiera contestado otra vez el teléfono, esa llamada nunca hubiera llegado a mí. Muy agradecido con Dios, con toda la gente, te repito que hizo posible esto. Y cuando ya estuve aquí, que me puse por primera vez un uniforme de Monarcas, sabía que iba por buen camino, sabía que iba bien y sabía que todo el esfuerzo y el sacrificio que de haber dejado a mi familia, de haberme venido acá a Morelia, fuera de mi casa, había valido la pena, ¿no? ¿Cómo recibiste, cómo llegas allá a un equipo formado, estructurado? ¿No se te complicó, no se te dificultó cuando ya estuviste aquí y empezaste la verdad a alejarte que, de tu tierra? La verdad que lo que más se me complicaba era la familia. Sinceramente, así te lo digo, dejar a mi familia fue lo que más se me complicó. Pero en el tema deportivo, en el tema entrenamientos, en el tema de adaptación, yo era un chico de barrio, yo era un chico de la calle, andaba por todos lados jugando y nunca me rajé al entrenamiento, siempre me gustó prepararme, me ha gustado prepararme y cuando llegué aquí, créeme que tenía unas ganas enormes de comerme el mundo entero, de arrasar con todo y esas ganas se me notaron, se me fueron notando poco a poco al lado de mis compañeros. En esta carrera es así, unos llegan, otros no, otros se quedan a la mitad y a mí me tocó la gracia de Dios de seguir trabajando y de pelear por ese sueño y gracias a Dios aquí estoy contando esta gran historia, ¿no? Gran historia. Llegas a Monarcas y pues fue tu proyección ya máxima, ¿no? Me voy a Mérida. Cuando antes, yo llego, antes. Sí, me mandan por mismo Monarcas, era filial Mérida. Créeme que esa noticia yo la tomé como mal, o sea, la tomé, pues, si me había venido de mi casa tan lejos, me iba a ir dos veces más lejos, tres veces más lejos de mi casa. La tomé mal, pero al paso del tiempo empecé a ver que era por mi bien. En Mérida, me acuerdo que en ese torneo jugaba mucha figura, era mucha figura, y en mi posición, yo dije, no, yo no voy a jugar. Gracias a Dios, me gané un lugar y terminé jugando 13 fechas allá, que yo era el hombre que daba los minutos de menor. Por el buen paso que llevaba allá, me regresan a Monarcas a jugar liguilla con Monarcas Morelia. Luego el clima extremo de Mérida, ¿no? Sí, un calorón allá, es un clima muy brusco a Morelia, a Mérida. Sí, claro, y tú de la sierra. Y yo de la sierra, ¿está de acuerdo? Todo eso. Ya después regresas a Monarcas. Me regresan a Monarcas a jugar liguilla, jugué liguilla acá, contra Chivas, contra Santos, y nos eliminan,
pero me regresan a Morelia y es cuando me quedo aquí ya de planta 2 años más o menos. 2 años me quedo aquí en Monarcas, Morelia. Igual, trabajando muy duro, no dándome por vencido en nada, ni en cada entrenamiento daba de mí lo mejor. Y gracias a Dios logro afianzarme un poco más, pero me vuelven a mandar a otro equipo. Bueno, a ver, ya llegó por aquí Heriberto Román. ¡Pásale, Román! Ya está listo por aquí, Román. Bueno, ya estamos platicando, gracias, bienvenido, Román, estaba por allá. Estamos platicando aquí con Vilchis de su carrera. Hasta ahorita nos comenta de cuando llegó a Monarcas Heriberto Román Morales, mi compañero de conducción. Heriberto. No, muchas gracias. Aquí estamos en tarde, pero sin sueño. Este no se vuelve una costumbre. Pero bien, la verdad, con muchas ganas de poder saber un poco más de Rodolfo y aquí integrándonos un poquito a la plática, no sé, más o menos saber cómo realmente un atleta pasa por muchas vicisitudes antes de llegar al éxito, y eso es prácticamente la condición de su carrera, de lo poquito, mucho que uno conoce. Sabe que es un tipo que ha trabajado mucho y que le ha costado muchísimo trabajo llegar a donde está, y que a veces, como hemos hecho en todos estos programas, poco valorado, ¿no? Poco valorado por tanto esfuerzo, tanta dedicación y sobre todo tanta pasión por lo que hace y tanto cariño por los colores del Morelia, ¿no? Así es. Oye, Vilchis, por lo que me has contado, podríamos decir que eres gente de barrio, yo soy de barrio, estuviste en una línea difícil en el barrio sabemos que están los amigos, el alcohol, muchas cosas. ¿Crees que de alguna manera el deporte te evitó caer en alguna situación de ese tipo? Sí, claro que, por supuesto que sí. Yo le doy muchas gracias a Dios porque no me llevó para otro camino, pero mi vida y mi adolescencia estuve envuelto en temas de drogas, en temas de alcoholismo, en temas de golpes, en temas de riñas, en temas de armas. Créeme que todos los días le doy gracias a Dios, porque en lugar de haber sido un ejemplo malo, fui un ejemplo bueno, y es lo que trato de inculcar a cada joven que me pide unas palabras de aliento, que ese no es el camino de esta vida, no es lo bueno. Yo agarré, gracias a Dios, te repito, por el fútbol, por este don que Diosito me mandó, que fue el fútbol. Él es el culpable de yo haber tenido y que me abría los ojos para yo inculcarme al fútbol y no a las drogas ni a cualquier vicio. Me comentabas de tu llegada a Monarcas. ¿Qué fue lo que más viste en Monarcas? ¿Qué fue lo que más recuerdas? Lo que más recuerdo, yo recuerdo muchísimas cosas, pero sin duda alguna yo recuerdo esta muy, muy grata, que a ese señor yo lo estimo muchísimo. Fue cuando me corrió un directivo de aquí en Monarcas, me corrió por una indisciplina, me corren y yo iba con... Yo siempre he sido muy... nunca me ha gustado dejarme de nadie ni de nada, siempre soy muy arrebatado. Y en ese momento era un joven que tal vez no tenía los modales o los modos para hacer las cosas, y me corrió y yo fui por mis cosas a la casa donde vivía, la saqué con todas mis pertenencias, lo poco que tenía, y ya me iba. Fui, les aventé los uniformes en fuerzas básicas, y ese directivo me dijo que no me iba a dar mis papeles. Yo le dije, tú me los vas a dar. En ese entonces yo iba bajando, no sé si recuerdes que el Cefón era pura piedra y estaba lloviendo, era un aguacerazo, y yo iba con, me acuerdo mucho por mis tenis, iba con mis tenis todos enlodados, y venía un entrenador mío que venía en su carro y me ve y me dice, ¿a dónde vas? Dije, pues ya me corrieron. ¿Cómo que ya te corrieron? ¿Quién? Pues ya dije el nombre de la persona que me había corrido. Balton Ra. Balton Ra me corrió. Y el profe Robert, no, tú no te vas, vente. Y me jala. ¿Qué hiciste? Y le dije lo que había pasado. Y el profe me dijo, tú no te vas, no te vas. Tú te quedas. Y se peleó con el directivo, se pelearon entre ellos. Y me tuvieron entrenando como una semana y media por fuera de la cancha. Entrené, me preparaba diario. Y lo bonito del fútbol, que cuando me llegó la oportunidad, otra vez estaba preparado y pues hacía diferencia. Le callaba la boca con las actuaciones que hacía. No, sí, sin duda que esa etapa es parte del aprendizaje, ¿no? Sin duda que
uno aprende en base a golpes, experiencias. ¿Qué te hizo en ese momento, después de ese golpe, más allá de del agradecimiento hasta Roberto? Siempre, pues tú ya tenías situaciones familiares complejas. ¿Cómo realmente encontraste ese anclaje para poder, pues, seguir creciendo? Porque no era un tema sencillo, ¿no? Tenías apenas 18, 19 años, y a partir de ahí, ¿qué realmente pensabas, cómo te motivabas día a día? Porque sin duda que no era un tema sencillo, ¿no? Todos los días pensar que tenías gente detrás tuyo, tu familia, pensando qué realmente motivó a nunca claudicar, a nunca pensar que era ahí, que muchos se pudieron haber quedado, pues, en esa corrida de Jorge, o en un día que no te metieron en interescuadras. ¿Qué realmente fue lo que te impulsó, donde encontraste el motor para poder llegar hasta donde llegaste, ¿no? La verdad que, ya como lo dijiste, y tú me conoces, a él igual le tengo una gran estimación. Él me conoce desde mis inicios, él sabe muchas cosas de mí, muchas cosas de mi vida personal, que no eran fáciles, como él lo dice, no eran fáciles. A pesar de mi corta edad, yo tenía una responsabilidad muy grande a mis espaldas, de mantener una familia, de mantener a mi madre, a mi hijo. Mi padre no lo tenía conmigo, y sí era una situación muy dura, pero gracias a Dios que solo mi madre y yo sabemos lo que me costó y por lo que pasé. Y por lo que tú dices, nunca bajé los brazos y seguí adelante por darles un mejor futuro a ellos y dármelo a mí, porque me lo merecía por todas las cosas que venía arrastrando, por todas las cosas que venía pasando. Y yo no me quería ver en un futuro atrás, no es malo, pero vendiendo chicles o vendiendo, haciendo otras cosas, ese no era mi futuro. Yo tenía bien claro lo que quería, y las personas que en su momento no me querían o sí me querían, esas me motivaban día con día para yo verlos azucar y decirles: aquí estoy, aquí está Rodolfo Vilchis, y mi talento me va a sacar adelante. Bueno, si les parece, vamos a hacer un pequeño corte. Regresamos para seguir platicando con Rodolfo Pipila Vilchis y también leer algunos mensajes de la gente que nos está siguiendo. Mucha gente, gracias por estarse conectando aquí a Romper Redes a través de IH Deportes. El mundo es como es, y podemos llenarlo del sabor único de compartir. Porque el mundo es mejor cuando somos todos para uno y uno para todos, ¿no? O cuando caben seis en una mesa de tres. Compartir es algo que nace y se hace. Porque así somos, compartimos todo y lo mejor en todo el mundo. Big Cola, comparte. Papelería El Árbol le ofrece copias, enmicados, engargolados, papelería escolar y de oficina, regalos y manualidades, trámites oficiales, actas de nacimiento, defunción y matrimonio, RPC, NSS, reportes de buró de crédito y más. Nos encontramos frente al Teatro Estela Inda del IMSS. Bueno, estamos de regreso aquí a Romper Redes. Gracias por continuar con nosotros y gracias a la gente que se está contactando. Dice Sati Melgarejo Chávez: saludos al buen Pipila, fui entrenador de su hijo, una gran persona que dejó todo por la playera del Monarcas. En el Independiente, ¿no? ¿O dónde? Creo que fue aquí en el... ¿En el Cefom, no? En el IMSS. Ah, en el IMSS. En el IMSS. Bueno, José Simón Gómez Ramírez: Pipila, ¿crees que es malo que el jersey de Monarcas Morelia no se debe de olvidar esa etapa? Te digo, el viernes que ejerce llevamos la gente. Saludos, Pipila desde Guadalajara. No, pues no es malo olvidar esos colores, al contrario. Bueno, tú no, menos, tú eres Monarca, 100%. Es que eso lo hemos comentado, Ramón, hay generaciones que fueron Atlético Morelia, otros Atlético Morelia Monarcas, otros que solo fueron Monarcas, o sea, sí, las diferentes etapas. Que estamos
que llegamos, le decía, no sé, o sea, Horacio Rocha no lo conocía, pero Horacio hizo el gol en el 81, él nació en 89, o sea, él no vivió la etapa de Atlético Morelia, claro. Vivió la de Monarcas Morelia, y fue donde realmente él se engendró con estos colores. Digo que son rojo y amarillo, pero sí, entendiendo que es Monarcas, el de la generación de los millennials, así es, los que realmente tienen inculcado y arraigado, ¿no? En el tema ese, ¿no? Porque no sé que a partir de cuándo empezaste tú a ver el equipo o cuándo lo empezaste a seguir que realmente te llamó la atención. Esa es una historia también bonita. A ver, platicamos. Yo entrenaba en una escuelita de Monarcas ahí en Zitácuaro, del profesor Rodolfo Chololo. Saludo hasta allá, hasta Zitácuaro. Y él fue el primer entrenador que nos trajo a jugar con el profesor Félix Madrigal, que ahorita lo vi. Tenía añísimos que no lo veía ese señor. Jugamos un amistoso y nos metieron al estadio. Jugó Monarcas contra Pachuca. Me acuerdo mucho de Luis García. Luis García, que iba con su esposa del Castillo. Me acuerdo mucho de esa imagen. Y fue el primer estadio profesional que yo pisé en mi vida. Monarcas. El Morelos. Así es. Tenemos más mensajes. Dice Fernando Calderón Aguilera. Buen jugador el Pipi Lavilchis, que regrese el Atlético Morelia. ¿Sí regresarías? Claro que sí. Ahorita vamos a tocar ese tema porque hay una polémica por ahí. Ahorita sí. Vamos a tocar más adelantito. Bueno, dice también Germán Pacheco Verdugo. En lugar de ir a esos programas, págale a los jugadores de la piedad. Eso no viene al caso. Xavi Mesa, buen programa. Saludos desde La Piedad, Michoacán. Gracias. Bueno, sí. También tenemos gente de todos lados. ¿Qué pasó ya después, Pipla, en esa etapa de Monarcas tan, tan importante? ¿Por qué te quedó la huella? ¿Dónde realmente te dejó esa parte de tu vida que nunca vas a olvidar? Creo que tanto lo luché, tanto lo peleé, que había una frase muy trillada del profe Tachi, Víctor Errejón, que siempre nos lo decía en el CEFOM, nos agarraba a los jóvenes y nos decía, miren, volteen hacia allá, nos señalaba dirección del estadio, y nos decía, es muy corto el camino, pero a la vez es muy largo para llegar allá. Había veces que no lo entendías y en el transcurso del brebaje de tu carrera que vas tratando de pasar filtros, años, te vas dando cuenta que lo que te decía era verdad, porque pues, es una distancia muy corta relativamente, pero en tu carrera es muy larga para llegar allá, tienes que hacer mucho. Y la primera vez que yo me puse una casaca, no te estoy diciendo ya la playera oficial de Monarcas, una casaca, que me subían a entrenar con Alfredo Tena, que me dio una casaca para hacer interescuadras. Ese día, te lo juro que se me metió Monarcas en mi corazón. Se me metió Monarcas y yo dije, yo quiero hacer una carrera aquí, yo quiero pisar fuerte en mi tierra, que es Michoacán, y quiero que me recuerden en mi lindo Michoacán por algo bueno que hice, poco o mucho, pero creo que siempre dejé el alma en cada partido, cada entrenamiento, y por mi playera y mi estado, dejé todo, ¿no? ¿Crees que le cuesta más a la gente local? ¿Crees que le cuesta más a la gente de Michoacán que a cualquier otro? ¿Tú crees que eso es así? Muchos comentan que puede ser que sea posible. ¿Tú crees que es así? ¿Que le cueste más a la gente de Michoacán haber jugado en el equipo de la ciudad o del estado? Híjole, yo siento que traen una presión extra. Siento que traen algo ahí extra porque son de Michoacán, porque tal vez toda su familia, toda la gente alrededor piense que porque juega o llega a una cierta división, a fuerzas tiene que llegar al primer equipo, y hay muchas veces que esa presión se los come. Sí. Y si no estás preparado mentalmente, pues los resultados van a ser negativos. Pipila, ¿qué recuerdas del estadio de Morelos? ¿Algún gol? ¿Alguna experiencia agradable, desagradable? Aparte de lo que nos platicas, pero algo que también hayas disfrutado mucho. Tengo muchísimos recuerdos, la verdad que nos pudiéramos quedar aquí días hablando de tantos recuerdos, de tantas risas, anécdotas, de tantos chistes, porque yo soy muy bromista, pero sin duda alguna yo me quedo con esta, que ahí fue donde yo me sentí un jugador ya un poco más importante, yo me sentí un jugador que ya me tomaban en cuenta, que mi voz y mi voto ya,
ya valía. Y fue con una frase que pusieron de un entrenador, de un preparador físico que falleció y era una excelente persona. A mí me ayudó en un tema emocional que yo estaba viviendo muy fuerte en la pérdida de mi madre. Y pusieron una frase en el estadio. Y créeme que todos los días que yo llegaba a entrenar se me olvidaba por completo que tenía que bajar los brazos. Esa frase, la directiva, los jugadores, el entrenador me la puso y me hicieron a mí sacar de mí lo mejor, aunque había veces que fuera mal emocionalmente, físicamente. Y esa anécdota que yo recuerdo se me quedó mucho en el corazón porque duró, cuando yo salí de Monarcas todavía duró bastante tiempo. Entonces me guardó, sentí que la gente de aquí me guardó un cariño especial. ¿Recuerdas la frase? Sí, me decía, mátate como si fuera el último partido y el último entrenamiento, porque nunca vas a saber cuándo va a ser el último. Bueno, todavía, no, sí. Veo que la sientes todavía. Sí, claro, te lo repito, y fue esa persona, yo venía pasando un tema emocional que de la pérdida de mi madre, y me hizo vibrar, porque él me decía, él me veía que yo me escondía, que yo me iba a los rincones, y pues no externaba a mis compañeros lo que estaba viviendo, y es claro. Difícil, es jodido, tú que fuiste futbolista, es jodido ir a entrenar con problemas familiares jodidos, sí. Y ese entrenador me vio y me dijo él, se lo juro por Dios que me dijo, tú tienes bastante potencial, está en ti, créetela. No baje los brazos, dice, porque atrás de ti vienen generaciones y vienen jóvenes que al rato te van a hacer un lado. Y lo agarré de la mejor manera, sí. La verdad. No, sin duda que ellos, o sea, si alguien ha batallado para llegar es él. O sea, yo creo que tuviste a veces fuera, a veces dentro. Realmente el proyecto, los proyectos alternos como ese de Nesa, realmente te potenció tu carrera en el aspecto de la confianza y de la seguridad para llegar. Y sin duda que viviste momentos muy especiales, ¿no? En el tema deportivo, ya en la cancha, realmente hubo momentos de suma trascendencia, ¿no? Liguillas, momentos importantes, luchas contra el descenso. ¿Qué te dejó esa vivencia de Monterrey, ¿no? Ese momento tan duro que fue para todos los que somos aficionados del club, esa experiencia de vida, ¿no? Porque fue una experiencia de vida. ¿Cómo la viviste tú en ese momento, ¿no? Fíjate que antes de irnos todos del equipo para Monterrey, nos hicieron un pasillo las familias, toda la directiva, todos los que trabajaban ahí en el estadio nos hicieron un pasillo y en ese pasillo yo vi a mucha gente que trabajaba en el club, a mucha gente que tenía años viviendo del club, vi a mi familia, vi a mis hijos que me despedí de ellos y me acuerdo de una señora que trabajaba ahí en el club. La verdad que la estimo mucho a esa señora porque igual me vio crecer mucho y ella me dijo, échale muchas ganas, Pipila, es muy grosera la señora, métele lo que se necesita porque de esto dependo. En ese momento yo en lo personal no nada más dependía a ella, dependía a mucha gente de Michoacán, mucha gente de Morelia, mucha gente de fuera, porque había gente que venía a trabajar de fuera en el staff. Había gente que me pedía playeras que eran de los pueblitos aquí cercanos, de los alrededores, y con mucho gusto. ¿Por qué? Porque vienes a chambear y vienes desde lejos. Y yo decía, no, Monarcas, yo decía, Michoacán no se puede quedar sin un equipo de primera. Ya. Fíjate, Michoacán no se puede quedar un equipo de primera. Las vueltas de la vida, las ¿no? Vueltas de la vida, las vueltas de la vida. Pero créeme que aquí está un compañero que lo vivió conmigo, Enrique Pérez. Él me vio vomitar, yo me dormí a las 2, 3 de la mañana antes del partido, de los nervios, te pasan por tu cabeza y si me la dan y si esto y si lo otro, mil cosas. Claro. Entre esas cosas, yo soñaba meter un gol bonito, sí. Un gol bonito, yo dije, con uno que yo meta, ayudo al equipo, y si nos vamos 1-0, con ese nos vamos. Claro. Fíjate lo que es la vida y cómo es meterse dentro de un papel, de la responsabilidad, de agarrar la responsabilidad, sí, claro, y claro. Decir... A ver, se lesionó el volante por derecha a los 20 y pico minutos. Claro. Eso en mi pueblo se le llama otra cosa, discúlpame, pero en mi pueblo se le llama cagón. Como son en el fútbol a mí. Así es. En mi pueblo se le llama cagón. Se sale a los 20 y pico minutos, pues a calentar. Claro. Yo lo tenía bien claro lo que tenía que hacer.
Yo quería un gol. Gracias a Dios salieron dos pases para gol. Y el segundo pase para gol, ahí me sentí, pero me volvió otra vez el alma al cuerpo, porque sí traía un estrés muy grande. Si no, nada más yo, toda la gente. Sí, recuerdas las jugadas, recuerdas las jugadas. Todo. Sí. ¿Cuál recuerdo el primer todo. Gol es el de...? El primer el gol, de... recuerdo desde que me paran a calentar, ve, y estaba el papu de preparador Gustavo físico. Gustavo Lembruno. Gustavo Lembruno, lo quiero mucho. Me dice, ya güey, ya güey, ya, porque este güey se cagó. Se le dije, sí, cagón. Me voy rápido. Era mi segundo balón que yo correteaba. Mi segundo balón y mandan un... Ya nos habían metido dos goles en fuera de lugar. Así es. Hubo una falta del lado derecho. Mandan el centro. Emanuel Oesgor la peina. Me cae al rebote. Y es la que esperaba. Les dije, es la que esperaba. Sin pensar. Yo tenía miedo. ¿Te acuerdas que siempre sufría desgarros? Sí, yo tenía miedo de desgarrarme. Ajá. Dije, pues si me tengo que desgarrar por esta jugada y por esta ganamos, que así sea. Gracias a Dios culminó en gol. Sí. Y empezó ahí el pues esa travesía tan, tan hermosa que todos vivimos. Empezó ese sueño de dejar a Monarcas aquí en primera división y lo logramos. Porque histórica después, esa etapa. Sí, claro, porque después es el penal. El penal al minuto 85. Pues todos pensamos lo peor, digo, más los que estamos viendo el juego, me imagino que dentro también una otra vez otra una presión adicional a la que ya existía, ¿no? Sí, pues Emanuel tuvo una falta de desconcentración ahí porque teníamos el partido, ahí lo teníamos, no nos estaban llegando tan claro y las veces que nos llegaron claro ellos no las pudieron meter y era minuto 80 y pico cuando dijimos ya está, nos armamos bien y cualquier jugadita pues hay que perder el balón arriba. Claro. Esa jugada pues hace el penal y te lo juro, pues uno la tiene aquí en la cabeza y en el corazón. Volteó hacia el palco que estaba en tiro de esquina hacia arriba y estaba toda la directiva. Y todos nos agarrábamos los cabellos. Yo tenía una impotencia de decirle mil cosas a un compañero. Pero pues uno dentro del campo, pues es fútbol, no deja de ser fútbol. Claro. Nadie la quiere regar. No. Y le tocaba a él. Él se quería morir. Y me acuerdo que Sebastián Sosa es un portero muy... siempre le gusta ir al frente y es muy positivo. Y todos, la vas a parar. Yo me le acerqué a Dorlan y le dije, fállala, güey, por favor, fállala. Se lo juro que me le acerqué, fállala. Sí. Mete el gol y saca a Sosa y me grita a mí, enano, vas a tener una, concéntrate en una. Ajá. Gracias a Dios, no. Una jugada antes de que yo mandara el segundo centro, hice la misma. Si ustedes ven el partido, hice la misma jugada, pero hice como que iba a centrar, recorto hacia el centro, me llevo a dos y le pego a gol y se la reboto a Gargano. Ajá. Gargano se va en contragolpe y me le aviento ya de mala leche, ya vas a quererlo pegar porque vi el reloj. Sí. Estábamos muertos y me acordé otra vez de Sebas, pero en aquella jugada decidí mal yo. Siguiente jugada me concentré y tenía una jugada yo muy clara con Miguel Sansores. Él hacía un doble movimiento y lo vi, se la puse en la cabeza. Gracias a Dios él no le pegó bien, porque si le pega bien, me la vuela. Gracias a Dios, mi compadrito chulo. Te quiero, hermano. Te voy a mandar el video, ¿eh? Gracias a Dios no le pegó bien y ahí está. Sí, el rebote. Y estuvo, para meter ese gol tienes que estar. Estuvo tiene en que el. Oler, sí, el tiene estuvo. Que... Eso es nuestro goleador. Por eso lo amo también, ese cabrón. No, sí. No, y viviste una etapa pues de las históricas del equipo. Creo que eso ya te va a quedar para toda la vida, ¿no? Y muy importante. Pero bueno, si vamos a ir otro corte. Claro, que sí. Está yendo muy rápido el programa. Como siempre, cara. Con los cortes, regresamos aquí a Romper Redes. Muy interesante la plática con Rodolfo Vilés. Papelería El Árbol le ofrece copias, enmicados, engargolados, papelería escolar y de oficina, regalos y manualidades, trámites oficiales, actas de nacimiento, defunción y matrimonio, RPC, NSS, reportes de buró de crédito y más. Nos encontramos frente al Teatro Estela Inda del IMSS.
de todos los momentos que tiene la vida. Nada mejor que regresar. Volver a compartir con esa persona que echabas de menos. Comer esa comida que tanto te gustaba. Compartir con esa bebida que tanto te encantaba. Big Cola regresó con todo el sabor. La mega familiar de México. Big Cola. Comparte en grande. Bueno, ya estamos de regreso aquí a Romper Redes. Gracias por continuar con nosotros. Qué amena charla estamos teniendo hoy con Rodolfo Pipila Vilchis. Y bueno, tenemos algunos mensajes más. Omar Ortiz, saludos desde Chicago. Ramón y su servidor Vilchis. Buena onda el cabrón, dice. Cuando vino con Mario Ruiz, se portó a toda madre, dice Omar Ortiz. Saludos, Omar. Yori Yajemi, saludos al Pipila Vilchis. Fernando Caballero dice, el gol que le metió a la máquina. Sí, claro, también otra gran experiencia. Sí, fue de una de las cosas que yo me encomendé a mi madre, a mi hermano que está en el cielo, y el profe Robert, tenemos esa anécdota muy bonita, porque el profe Robert me habla para meterme y me dice, ven ratón, llévame a una final. Esas fueron las palabras del profe, llévame a una final. Entré, me hacen a mí la falta, yo agarré el balón, me encomendé a mi madre, a mi hermano, le dije, ayúdame a sacar esto y hacerle otra cruz azuleada. Era lo mejor. Y sí, mira, gracias a Dios, me funcionó. Funcionó. Bueno, también dice José Simón Gómez, el centro del escano del partido, dice, el centro del escano del partido de la salvación. Bueno, ya comentamos. Sí, algo. Fue el primer gol, fue, ¿no? El primer gol ese, sí. Sí, ya lo comentamos hace un momento. Alex Pérez, saludos Vilchis, regresa al Morelia, yo te pago, dice. Locadio Corona, saludos desde Chicago, gracias a toda la gente que nos está comunicando. Eres muy querido aquí en Morelia, ¿eh? Y en Michoacán en general, yo he escuchado siempre muy buenos comentarios tuyos, pero pues creo que parte de eso fue como el caso de Carlos Morales, de ti mismo Ramón, son michoacanos y demostraban en la cancha el cariño del equipo, por el equipo. Sí, claro, ya lo dije hace rato, la responsabilidad, uno como... Más yo como canterano, ellos que son michoacanos canteranos también, la responsabilidad la tenía que absorber uno como michoacano y como canterano del equipo. Y pues eso es lo que nos identifica con la gente de aquí en Morelia, que somos, y nunca nos rajamos para las veces que Monarcas nos ocupó, dábamos la cara, ¿no? Sí, la verdad es que, repito, momentos muy, muy padres los que uno vivió ya dentro y fuera de... También tiene imagen en tu debut también en la cancha de Tigres, ¿no? De sí. Tigres. O sea, es de esas cosas que a veces no tienen explicación, pues. Ese día también es un día especial, me imagino. Y tú estabas, ¿no? Si te acuerdas cómo sí. Fue mi debut. Sí. Fue. Pero la gente no lo sabe. Bueno. Una liguilla de segunda división y de toda esa plantilla de segunda división bajaban a todos los que daban la edad y había muchos jóvenes talentosos en primera división ya. El caso de Yacer Corona, el caso de Calú, el caso de Felipe, de Elías, el caso de Aldrete, de Ever Guzmán, Quique, Enrique Pérez, uh-huh. El Calú, Silva. El mismo Calú, Cacho Silva, Calú, Lupe Garza, uh-huh. Y muchos más, Pedro Luis Beltrán. Claro. Y de esa plantilla bajaban todos ellos de primera y yo era el único jugador que me dejaban en mi posición. Y una ocasión va Tomás Boy a ver el partido contra Monterrey. Fue Tomás Boy a ver y pues a mí el apodo de Pípila le llamó la atención. Y el señor así con sus modales. A ver, ¿quién es Pípila? Pues yo le alcé la mano, pues que yo. A ver, cabrón, a ver, todos hablan de ti, a ver si traes. Metí un golazo esa vez. Me iba muy bien. Metí un golazo y me voy a jugar contra Chivas. Fuimos a jugar a Chivas y ahí me da la noticia el doctor Trejo, en paz descanse. En paz descanse, sí. En paz descanse el doctor Trejo, me da la noticia. Justo iba parándome por mi comida y me dice, Pipilita, ven, ¿qué pasó, mido? Felicidades. Y yo le dije, ¿por qué, mido? Te vas el jueves llegando, te presentas con primer equipo. Y yo le dije, ah, y a mí no me habían avisado nada.
y dicho y hecho me presenté acá con primer equipo. Y Hugo Patricio Droguet jugaba de volante por izquierda. Así es. Y nos estábamos jugando el pase a la liguilla. A la liguilla, sí. Y en una jugada se la avienta él por la banda larga y lo correteo yo. Y pues antes corría mucho más que ahorita con los años. Pues no me ganó a correr. Lo trompiqué y le desgarro el chamorro. Sí. Se lastima, sí. Lo lastimé. Pues Tomás Boy me quería tragar porque era su jugador titular. Y pues al no estar él, a mí me habían... Chance a mí no me hubieran llevado, pero ya ves que siempre llevaba 19 y sacaba uno a tribuna. Uno a la tribuna. Tal vez me hubiera sacado a tribuna nada más para irme ahí empujando, pero esa ocasión yo veo la lista, eso era hermoso. Eso era hermoso, Heriberto, sí, salir de entrenar y ver la lista pegada, cierto o falso, sí, en la pared. Uy, me hacía vibrar. Luego, sí, pasé el examen, vámonos con el equipo. Eso era hermoso. Sí. Y voy a Monterrey y Tomás en la concentración, pues yo no me la creía viajar y rozarme con todas esas figuras. Miguel Sabá, Oscar Rojas estaba con el Cóndor. Y el Cóndor, mi Cangu, sí, era una chulada de persona. Con todas esas Mauricio figuras, Romero. Mauricio Romero, uh-huh. Aldo. Estaba Aldo. Oh, sí. Yo me rozaba con esas figuras y yo decía, uy, estoy acá en la miel. La primera división. Y pues debuto, güey. La primera vez que debuto y Tomás me dio una patada. Órale, ¿me estás nervioso? Pues yo volteaba en el volcán. Pero pues dije, como siempre te he dicho, yo nunca me he rajado, nombre sea de Dios, voy para adentro. Sí. Y creo que lo hice bien porque teníamos un hombre expulsado. Nos expulsaron a un hombre. Ajá. Y entré como 10 minutos, 11 minutos. Y lo hice bien. Lo hice bien y salí, pues cumple un sueño. Dije, ya está. Sí. ¿O no? Todas esas son cosas que no tienen explicación. Primera vez que te convocan, primera vez que vas, juegas. A veces es así, a veces estás 15 partidos en la banca, 17 y no la puedes, sí. No te puedes persinar. Es parte del proceso del futbolista. Bueno, tenemos más mensajes. Carla María Correa, saludos para Vilchis y para Ramón. Qué buen programa, gracias. Y Ori Changari dice, ¿por qué no te vuelves al Atlético Morelia? Vamos rumbo a primera. Bueno, muchas peticiones de que vuelvas a Morelia. ¿Cómo termina tu etapa en Monarcas? Y después, ¿hacia dónde sigues? Termina, era en el 2020, creo, más o menos. En el 2020, iba a culminar el 2020. Porque te repito, yo soy una persona que nunca me ha gustado o callarme las injusticias o sí. Simplemente quedarme callado a las cosas que no me gustan y en ese momento alcé la voz con un entrenador que no la tenía que alzar. No le gustó, a mí no me gustó, salimos mal. Salí un poquito con la directiva, créeme que no, todavía la directiva me ofrecieron a mí renovar 2 años más la directiva y yo fui el que les dije, no, yo me voy, si él se va a quedar, yo me voy. Yo no voy a estar a gusto aquí, no voy a estar en mi casa a gusto. Y lo que es la vida, me decían ellos, quédate porque no va a durar, quédate y nosotros sabemos. Y luego uno palpa cuando un entrenador se identifica con Monarcas y con la ciudad y cuando un entrenador nomás no hace clic. Yo los conozco, yo viví toda mi vida acá y no nunca hicimos clic, tampoco la gente ni el equipo hizo clic con ese entrenador. Cuando lo corren dije, ay Dios mío, ¿por qué me fui? Pero así es la vida. Así es la vida, en ese momento me arriesgué y no me arrepiento. Todavía estoy con la ilusión de volver a jugar y cómo no retirarme acá en Monarcas. ¿Pero de ahí a dónde te fuiste? Me fui a Correcaminos, voy a Correcaminos. En Correcaminos salgo a Mineros y en Mineros una etapa muy bonita de mi carrera. Sin duda. Muy bonita, la verdad. Jugué muy bien, me sentí muy bien, tema familiar muy bien, pleno, muy pleno. Y de Mineros ahorita estoy en Alebrijes de Oaxaca. Okay. Sí, pues definitivamente que a veces esos hechos marcan, ¿no? No sé cuál sería el problema con el entrenador, pero a veces de repente son diferentes circunstancias. Te lo juro, sí, no me importa, pero ni sé ni cómo se llama, fue un argentino. Chaparro. El que estuvo en León. No lo quiere decir.
Ese señor. Sí, 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 sí. ¿Su apellido cómo se llama? Ah, no sabe. ¿Cómo? Este. Torrente. Ah, Torrente. Torrente se llama. ¿Con él? Con él fue. Sí, claro. Sí, esas son las cosas que a veces. No, Pierre, pero fíjate, tienes razón. Lo ves cuando alguien no está aquí a gusto. No embona, no embona en el proyecto. No, y la verdad, sí, hacía cosas que no iban pues, con la identidad del club o quiso venir a cambiar todo radicalmente y pues la gente y nosotros, los jugadores, pues no eran. Más bien yo te hablo ya por mí, por mi persona. Yo no soy un tipo que tenga que estar ahí para caerle bien al entrenador o para tener sociabilidad con el entrenador. A mí no me gustaba eso y tal vez él por una ocasión que se molestó porque yo le dije que no sabía mi nombre y me llamó, pibe, vení. Y yo andaba en uno de esos días que se me cruzaron los cables. Sí, andaba en esos días. Yo le dije, a mí me respeta, por favor, porque yo llevo muchos años acá. Le digo, qué falta de respeto que viene una institución y no sabe ni el nombre de los jugadores. Ajá. Se enojó y... Te borró. Me borró. Sí, fíjate, luego nos respondió Iván Díaz, dice que Francisco Javier Torrente. Francisco Javier Torrente. A ver, vamos ahora a las preguntas difíciles. Vamos a las preguntas difíciles. ¿Fue verdad o no que José Luis Higuera te contactó para incorporarte a Atlético Morelia? No fue verdad. Se habló mucho de ese tema. Lo que sí le tengo que agradecer al señor que me buscó después. Después él consiguió mi teléfono, me buscó. A mí me lo pidió, porque saqué yo las notas. No sé, pero no. Y aquí frontal le digo, nunca, con el que yo sí hablé fue con el entrenador Baliño. Y, con Ricky. Y él, él me dijo que él me quería en el equipo, que él sí me quería. Ya, si me meto a decir quién dijo, quién no dijo, es tema de ellos y ellos, cada quien sabe sus cosas. Claro. Pero tampoco fue cierto que del tema económico, tampoco. Porque eso también se comentó. Tampoco fue tema, si no me contactaron para un acercamiento, menos para un tema económico. Ajá. Cierto que el profe Baliño a mí sí me dijo, oye, pero bájate de tu sueldo porque tú vienes muy alto. Y aquí la verdad que no va a haber sueldos altos. Ajá. Yo le dije, no hay problema. Ese no era problema. Tú claro. Sabes que cuando uno quiere estar y cuando uno se siente a gusto y quiere jalar con el equipo de sus amores, yo le dije, no pasa nada, yo quiero jugar. Pero pues no se dieron las cosas, tal vez no era mi momento. Solo Dios sabe, sí, solo sí, Dios sí. Sabe por qué, tal vez no era mi momento. Y como siempre lo he dicho, yo quisiera aportar para el día de mañana que Monarcas pueda subir a Primera División. Atlético Morelia. Para mí es Monarcas. Sí, bueno. Nos van a enojar. Se van a enojar. Bueno, Atlético, si pudiera yo regresar y poner mi granito de arena para que haya fútbol en Primera División aquí y que el Morelos se vea tan hermoso como se veía cada 15 días, pues cómo no yo. ¿Pero dejó abierta la posibilidad en esa charla que tuvieron? Fíjate que es difícil. Eso es difícil, eso te repito, ya es tema de ellos. Él sabía que yo estaba interesado en venir para acá. No sé si tengan la intención de algún día darme la oportunidad de yo jugar acá. No sé, te repito. Pero yo estoy ahorita a gusto, estoy contento con lo que yo sé que puedo lograr y puedo hacer. Porque yo me conozco quién es Rodolfo Vilchis y lo que puede dar y lo que puede, aún así con su edad que tiene y con la lesión que me acaba de pasar. Tengo mucha fortaleza mental y yo sé que me va a ir bien. Si no es aquí, es en otro lado. Ojalá que así sea. Digo, pues es un tipo muy profesional al último tiempo, que se cuida y que esperemos que pronto vuelva a las canchas. Y si es en el equipo de sus amores, pues eso la verdad que sería lo ideal para todos, ¿no? Esa es la idea. Entonces, pues aclarado ese punto, mi querido así Ismael. Es. Que en ti sí hay las ganas de estar, ¿no? Obvio, le repito, en mí sigue estando... la posibilidad y toda la intención de venir y jugar mis últimos años aquí en mi tierra y darle más alegrías a esta gente, ¿no? Oye, ¿y cómo ves el proyecto ahora? Y Morelia acaba de jugar ayer, ¿cómo lo viste? Juega el viernes el partido de vuelta, ¿cómo lo ves? ¿O no has tenido oportunidad? Te lo juro que no veo fútbol. No veo fútbol, no me gusta ver fútbol más ahorita porque ando de vacaciones y lo único que quiero. Ligas. Sí, quiero que mi mente otra vez vuelva a estar fuera del fútbol y agarrar fuerzas para el siguiente torneo. ¿Qué tan difícil la lesión? Cuéntanos de la lesión, ¿qué tan difícil fue rehabilitarte, acomodarte, volver a estar
de nueva cuenta jugando. Bueno, que ya estás, me dijiste que ya estás otra vez intentando volver a jugar, ¿no? ¿Cómo, qué tan duro fue ese proceso? No, pues, es una cosa que tú fuiste jugador y tú me vas a entender un poco más. Ponerte inactivo tanto tiempo es como poner a un perro que siempre ha sido en la calle y lo encierras en un cuarto, pues te quieres morir, es la verdad. Yo todos los días volteaba a pedirle a Dios que me diera fortaleza, primero mental, y pedirle que me dejara por lo menos caminar, porque tantas cosas que escuchas de los doctores, que estas lesiones te pueden dejar, que no puedes caminar, que tu carrera ya se te acabó, que te va a impedir jugar, muchas cosas de esas. Pero yo agarraba lo positivo, nunca agarré lo negativo y gracias a Dios, con todas mis fuerzas que tenía dentro de mi ser y las ganas que tengo de seguir jugando, porque soy un cabrón que le gusta los retos y este para mí es otro reto en mi carrera, en mi vida personal, que Dios me lo pone y como todos los he salido adelante, este no va a ser la excepción. Muy difícil. Cuando empecé a caminar, créeme que dije, ya la libré. Ya para la vida ya voy a poder caminar, si no es de futbolista, sé trabajar, sé hacer otras cosas, ya está. Después empecé a trotar y otra vez se me metió esa espinita en mí, dije sí puedo y gracias a Dios mi cuerpo me respondió muy rápido y me está respondiendo muy bien, pues por todos los cuidados que he tenido, por todas las terapias y gracias a los doctores que me ayudaron, me ha respondido muy bien, tanto así que después de 3 meses ya jugué un partido completo en mi tierra, ya jugué un partido completo y gracias a Dios estoy muy bien. Entonces prácticamente estás ya en la etapa final, ¿no? Estoy en esa etapa ya de adaptación al fútbol, de agarrar ritmo y es lo que ahorita estoy buscando. Hoy no pude meterme porque vengo muy molido de mis piernas por meterme a la cascarita ahí en mi rancho. Dice Rafael Cornejo, señalaba el aspecto económico que habías comentado, ya lo aclaró hace un momento Vilchis, esa situación. Oye, Vilchis, ¿ahora qué buscas? Estás viviendo una etapa difícil, como dice Ramón. ¿Hacia dónde van tus planes, tus objetivos? Pues, fíjate que tengo muchos planes, muchos objetivos, tanto en la vida personal como en la futbolística. En la futbolística tengo mis objetivos bien claros de agarrar equipo este torneo, de que me den la oportunidad nuevamente, de demostrar por qué me mantuve tantos años en primera división, de mostrar mi experiencia con los jóvenes talentos de hoy en día. Eso es uno de mis propósitos a corto plazo. A largo plazo en lo deportivo quiero mantenerme unos 4 años, si Dios me lo permite, 5 años, si Dios me lo permite. ¿Por qué no? Te repito, soñar que me retiro aquí en Monarcas, levantar una playera del Atlético Morelia y irme feliz a mi casa. Y en lo personal, mi sueño es disfrutar mucho a mi familia, que la verdad que es lo más valioso que Dios me pudo mandar. Sí, en ese tema de la familia también, ¿qué tan importante es para ti ahorita en este momento, no? Tu chavo, se ve que disfrutas mucho estar con tus hijos, con tu esposa, en donde quiera que estés. Siempre estás disfrutando con ellos los momentos, ¿no? Sí, pues yo me agarré, a raíz de la lesión, yo me agarré de ellos, me agarré de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, que cada día me sacan una sonrisa y que por ellos sigo peleando y por ellos sigo luchando y no me voy a dar por vencido hasta dar de mí lo mejor y si no se da, pues me iré tranquilamente porque lo intenté. Bueno, vamos a la última pausa, ya para regresar aquí a Romper Redes. La verdad, muy interesante la charla, muy amena. Y bueno, lo vemos en la respuesta de la gente aquí en las redes, que bueno, está muy, muy metida. Gracias, sí, volvemos gracias. En un momento. El mundo es como es, y podemos llenarlo del sabor único de compartir. Porque el mundo es mejor cuando somos todos para uno y uno para todos, ¿no? O cuando caben 6 en una mesa de 3. Compartir es algo que nace y se hace. Porque así somos, compartimos todo y lo mejor en todo el mundo. Big Cola, comparte en grande.
Papelería El Árbol le ofrece copias, enmicados, engargolados, papelería escolar y de oficina, regalos y manualidades, trámites oficiales, actas de nacimiento, defunción y matrimonio, RPC, NSS, reportes de buró de crédito y más. Nos encontramos frente al Teatro Estela Inda del IMSS. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Romperredes. Gracias, gracias por toda la gente que nos sigue en esta transmisión. Alberto Santa Cruz Jiménez, saludos, mi Pipila, desde San Diego, California. ¿Cuándo juegas en Morelia? Bueno, ya he explicado por ahí ampliamente ese tema. Mucha gente quiere verte en Morelia. Ojalá, ojalá se dé pronto, ¿no, Herbert? Sí, sin duda. Y sí, lo más importante es ahora que vuelvo a estar al 100, que no te desilusiones. La verdad es que yo... en un tiempo coincidí con un amigo del fútbol viendo un partido tuyo de Mineros. Creo que fue ahí donde volviste a tener un nivel muy importante, que tú estás a un nivel de primera división, que digo que no pierdas nunca esa ilusión, porque en algún momento puede pasar, sin duda, porque tu nivel futbolístico, tus características no son fáciles de encontrar, y eso seguramente a alguien le va a llamar la atención. Entonces ojalá que te recuperes al 100% pronto y que alguien te va a dar esa posibilidad de estar en los máximos niveles, porque sin duda que tienes todas las condiciones para hacerlo. Dicho no solamente por mí, sino por varias gentes del fútbol, que realmente saben las condiciones naturales que tú tienes, no son fáciles de encontrar, y estando sano, sin duda puedes volver a estar en el máximo circuito. Todavía creo que te quedan algunos años por jugar, eso es una apreciación personal. No, lo coincido, además de la humildad, de la sencillez que tienes, de lo claro que eres, que te ha causado problemas, pero a lo mejor también mucha gente lo valora, fueron muy oportunos en su momento. Sí, pues, desgraciadamente, y así es Rodolfo Vilchis, para bien o para mal, pero siempre he sido frontal y me gusta las cosas así como son, y como tú dices, me ha causado problemas, pero es enseñanzas de la vida que todo lo agarro positivo, y para la próxima, pues, saber cómo manejar ese tipo de cosas, ¿no? Así es. Mira, dice Fercho Ayala, saludos a todo el panel, nunca olvidaremos a mi Moncho Morales, dice, por ese gran regalo que nos dieron a toda la afición del Morelia el día del campeonato. Sí. Pipela, sigue aprovechando las oportunidades, nunca dudes de ti, hermano. Dios los bendiga. Bueno, ahí me saca. Muchas gracias. Ese señor ha de tener como 60 años más o menos que lo vi. Que me conoce bien. Bueno, pues ya prácticamente nos estamos despidiendo. Muy pronto fue el programa, la verdad, muy, muy agradable la charla. Gracias, Pipela, por habernos acompañado. Por supuesto a Ramón, que también le está echando muchas ganas de que al programa nos está apoyando bastante. Y a toda la gente que nos sigue, a nuestra producción, a Luis Miguel López, a Lalo Gutiérrez, ahora Fer Villa, que se está incorporando también. Las nuevas generaciones, acá mi... ¡Ay, ahí nos tienen un regalo! Ahí tiene un detalle para ellos. Ya le tenemos que cerrar, mijo. No tanto así, pero bueno, algo que quieras ya mandar por último a la afición que te sigue y a tanta gente que te quiere. No, pues agradecerle ese gran cariño que tienen hacia mi persona. Igual es mutuo el cariño a toda la gente que me escribe por redes sociales. Y aquí está Rodolfo Vilchis y lo van a seguir viendo por redes sociales. Dios me los bendiga y muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Eri. Una charla muy bonita. Me volviste a recordar muchas cosas de mi juventud, de mi proceso de aprendizaje. Y claro que sí, fuiste parte clave de mi aprendizaje futbolísticamente. No, pues muchas gracias a ti. La verdad es que esta es la idea. La idea de este programa es solamente hacer remembranza y reconocer a la gente que tiene talento, que ha sido... parte de la historia de Michoacán y de Morelia, y tú eres parte de ella. Entonces es básicamente eso. Qué bueno que te diste el tiempo y que pudiste venir, porque él vino de fuera para darnos estos minutos, y la verdad es que estamos muy agradecidos, Inma, por ese detalle. Que sepas que sí, tiene una valía muy grande todo lo que tú hiciste dentro de la cancha y lo que haces fuera, porque se nos quedan muchas anécdotas en el tintero de lo gracioso. Es un tipo muy amable, muy... Sí, lo hemos visto en las redes. Bromista al 100%, que la verdad anima mucho los grupos, pero ante todo un gran profesional y un gran futbolista. Entonces, qué bueno que la pasaste bien.
qué bueno que la gente te pudo mandar algunos mensajes de reconocimiento, porque verdaderamente eres un ídolo de la afición michoacana, y eso es importante que lo sepas y que te lo valores siempre, porque al final eso es lo que eres, y este es el objetivo de este programa. Y agradecerle también a los muchachos que cada día están mejor, la verdad es que un aplauso para todos ellos que nos tratan muy bien. Sí, ya, se ha mejorado mucho. Y más con ese recuerdo. A ver, señor, por eso ya nos surge irnos, porque me trajeron un regalo. Nos trajeron un regalito, es de sabor, ¿de qué es? Agua campestre. Cupriata. Ya se imagina lo que es. Es un detalle para nuestro amigo Rodolfo. Así es. Bueno, ya últimos mensajitos para no dejar fuera a nadie. Dice Fiselcio Muñoz, es importante buscar jugadores de las ligas de Michoacán para que sientan los colores. Es un pendiente que ya lo hemos comentado con Heriberto Ramón Morales. Necesitamos michoacanos en nuestros equipos michoacanos. Michoacano, sí, hay que despertarlo, y eso. Y aquí está un ejemplo claro. Un ejemplo clarísimo. Bueno, dice Eco García, saludos a todo el panel y un saludo especial al Pipi Vilchis, gracias. Ana Gabriela, díganle a Vilchis que saludos de Santos y toda su familia. ¿Sí? Martín Castillo, que regrese, ya que yo no pierdo la esperanza de verlo en el Morelos. Muchas gracias, esperemos en Dios algún día regresar. Pues gracias, nos podríamos seguir y seguir, pero sí, hay tiempos y bueno, también. Se acabó. Gracias a todos, gracias Rodolfo. Gracias, Dios me los bendiga a todos, gracias. Heriberto. Un saludo para todos. Gracias a todos, que la pasen muy bien, nos vemos en el próximo de Romper Redes.